toma de decisiones. Desde un punto de vista fisiológico, en el hemisferio izquierdo encontramos el razonamiento, es decir, argumentamos de manera sólida, de manera que justifique de forma analítica tu forma y tu toma de decisión. En el hemisferio derecho encontramos la intuición, en donde tu toma de decisiones es gracias a la combinación de tus experiencias pasadas y tus valores. Pero ante las decisiones, ¿cuál debo utilizar? Ante las situaciones sencillas, la intuición nos vendría bien. Y ante las situaciones complejas, es necesario usar el razonamiento y la intuición combinadas para tener una buena elección. Pero, sin lugar a duda, nos cabe preguntarnos otra vez, ¿pero qué estrategia debo tomar? La impulsividad. Apostar por la primera opción. La unidad social, la opción favorita de tu grupo. Delegar la decisión, dejar en manos de otros la toma de decisión. Esconder el tema, si no lo ves, es que no existe. Los pros y contras, valorar las cosas buenas que pueden pasar y las malas. Priorizar y reflexionar, el alcance y el esfuerzo, además del impacto pro y el riesgo de los contras. ¿Y las situaciones difíciles? Te enseñaré el método de la anotación ACE. A. Alcance. ¿Cuántas personas afecta mi decisión? Y. Impacto. ¿Cuál es el impacto en cada decisión? C. Confianza. Nivel de confianza que tienes para llegar a buen puerto. E. Esfuerzo. ¿Qué esfuerzo, tiempo y dinero tengo para hacer realidad mis alternativas? Pero recuerda siempre, para que busques decisiones correctas, conócete. Alinea tus sueños y valores. Y por último, date tiempo.